Ah, Víctor, está tardando un montón. Ya tendría que haber llegado. Tiene que ayudarme a construir mi casa. ¿Dónde está? ¡Aquí estoy, Lina! ¡Esta vez! ¡Hola, Víctor! ¡Con mi coche de lujo! ¡Me gastan todos mis ahorros en este pedazo de coche! Está hermoso, pero no lo puedes dejar así en el medio de la casa. No te acerques, que lo vas a rascar, a rayar. Bueno, no me acerco, pero te van a multar si lo dejas ahí en el medio de la calle. ¿Verdad? ¡Claro! ¿Y dónde está tu casa? Quiero dejarlo en un parking. Te invité a mi casa, te invité a construir mi casa. ¿Qué? Sí, necesito a alguien con mucha fuerza que me ayude. Pero Lena, si no llego a saber, no hubiese traído mi coche. De lujo, ¿ahora qué hago? Ahora, ahí está, ¿ves? Tenés la entrada del coche. ¿Y dónde está el parking? ¿Que hay que construirla de cero? Sí, es la gracia. ¿Pero la gracia para quién? Que me van a multar. Vale, yo diría que lo... Ponelo acá, ya esto es mi terreno. Entonces ponelo por acá, ¿sí? Y listo. Aquí, cuidado, ahí. Ya, pero es que aquí igualmente como vengan los obreros que... ¡Uy! ¿Ves? Listo. Hecho parte de un muro. Claro, y acá hay otro muro y después ponemos luces. ¿Qué obreros? ¿Esto es automático? ¿Qué hay que hacer? ¿No lo hacemos nosotros? Claro, sí, pero... Eso que vendía una empresa de construcción y nosotros... Nosotros simplemente lo vamos poniendo y listo, en estacionamiento 25.000. No me alcanza, lo siento, pero te quedaste sin estacionamiento. ¿Cómo? No, si ahí lo puedo dejar. Lo que yo quiero es un parking cubierto. Bueno, por eso, el estacionamiento cubierto no lo puedo dejar. Porque no tengo suficiente, ¿entendés? ¿Cuándo vas a tener suficiente? ¿Pero qué quieres construir? ¿Una casa con $50? No, tengo 1.800. Ah, vale, pues... Uy, mira, esto es muy chulo. ¿Qué es esto? El piso. De hecho, ¿sabes qué? Sí, el piso. Si la casa es lo suficientemente bonita, hasta me quedaría aquí a dormir, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Sí! Bueno... Mira, ya sé dónde aparcar mi coche. Mira, esta es la puerta y las ventanas. ¿Y cómo que adentro? No, 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 adentro de mi casa no. Voy a aparcar. No, adentro de mi casa no. ¡Espera que voy! ¡Ostras, me chaval! ¡Acabas de chocar! ¿A qué? ¿A qué? Pero este. Importa. Este va a ser mi living. Ya, tu living car, ¿sabes? En vez de no, 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 no. Ay, me quedé sin dinero. Otra vez. Me quedé sin dinero. Sí, Yo te puedo dejar $10. No, tengo que hacer algo como para ir más rápido. Para poder construir esta casa mucho más rápido. Así que. ¿Y si gasto? Pero de los. Del dinero de Robux. ¡No! ¿No? ¿Vos decís que no? ¡Vas a quedar pobre! Es que puedo tener dinero doble. Solo me sale 650 Robux. Sí. Bueno, es demasiado, pero bueno. Pues da igual, tú gástalo. ¿Lo gasto? No se lo digas a nadie, ¿vale? Sí, que no lo vea Florín. Ok. No le gusta que gaste. Ok. Listo. No compré nada. Digo, sí lo compré, pero... ¿Y ahora qué? Pues ¿y ahora? Teniendo $500, pedorros. No, porque ahora tengo 1.800, ¿ves? Y voy ganando más. ¡Tenemos poco! Y además, puedo poner que me lo den automáticamente en la cuenta, ¿entendés? Entonces, pero no le digas a Florín. Pero ahí, si gasto un poco más, listo. Ya me lo van dando directamente a mí. No, yo veo que aún tienes que venir a recogerlo. ¡Ah, no, ves! ¡Ya no! ¡Hola! ¿Ves? Y tengo 3.000 ya. Vení, Víctor. Tenemos que gastarlo. ¿Qué le vas a poner a mi coche? ¿Le vas a poner una cafetera para que tome café? No, voy a poner paredes. Tu coche se va a quedar encerrado. Así que yo te diría que lo saques. Quiero que le hagas una habitación al coche. Ahí está en el medio de lo que va a ser mi living. Vale, pues aquí. Así podemos tomar un café mientras vemos mi gran coche. ¿En serio? Lo pusiste arriba de mi alfombra. Bueno, es lo que... Pero no lo he usado mucho. Si viene... ¡Hola, mira! ¡Mira el sofá! Un sofá y todo. No puedo creer que esté todo quedando acorde a tu coche y que no lo esté pisando nada. No lo voy a mover. Es que toda esta casa va a estar... La voy a hacer para mi coche. De hecho, ¿cómo te voy a para ayudar, tu coche? ¡En mi casa! Sí. Decime qué compro. ¿Qué debería comprar? Deberías comprar... ¿Qué crees? Ah, es una brocha, ¿dinero? Porque me voy a ayudar a pintar la casa. Ah, puedo comprar dinero. De hecho, ¿sabes qué puedo poner? ¿Qué? Puedo poner 5 minutos de dinero doble y tener por 4 de dinero. ¿Cómo? No mucho. ¿Cuánto te da ahora? Abajo a la izquierda. Ahora tengo 44 por segundo. ¡Hola! ¡Yo tengo 7! ¿En serio? Y ahora tengo... Acabo de comprar el por 2 y sigue diciendo 44 por segundo. ¡Mira esto! Tu coche no entra acá, tenés que sacarlo. Vale, lo saco. Lo pongo. No sé, pero yo estoy haciendo paredes. A ver, espera, lo saco, cuidado. ¡Hala, esto es una chimenea, ¿no? Sí, es una chimenea. Mira qué buena que está. Lo pongo ahí. ¡Ah! ¡Mis pies! Mira, ¿sabes qué? Tengo una idea. ¿Cuál? Vamos a comprar mucho, mucho dinero. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No puedo? Sí, puedes, pero ¿cuánto vas a gastar? Nada, simplemente, mira, voy a ir poquito. Voy a comprarme 20 Robux, voy a gastar. ¿Cuánto te da eso? Me da 10.000, no me da tanto. Ah, vale, está bien.
Ahí está, mira, para, sobre todo para poder tener paredes. Porque es que no tengo paredes, no tengo ventanas. O sea, mi casa está por la mitad. ¿Qué? Claro, por la mitad, está al 1%. Uy, tengo 124 por segundo, me está dando. Esta mansión tendrá hasta piscina, ¿no? Supongo, pero creo que no sé dónde va a tener la piscina. O sea, ya. ¿Dónde dirías que la hiciera? ¿Quisiera una piscina que esté en el techo? ¿Tipo en el segundo piso? Claro, no. ¿Cómo que no? Mira, tiene que estar aquí en el jardín. Claro, pero en el jardín, pero arriba. Eso es de muy rico ya, ¿eh? Y nosotros no tenemos tanto dinero. Bueno, pero es que lo que estamos haciendo... Ah, no te dije. Es que no viniste a hacer una casa, viniste a hacer mi mansión. ¿Cómo? Sí. Me mudo a una mansión. Pero yo me quería ir a comer rápido. ¿Cómo que mansión? Mira lo grande que es mi casa. Se está haciendo de noche y no tenemos ni techo. Es verdad. No, sí, ¿sabes qué? Podemos pasar la noche abajo de este techo. No, de este techo no. Yo quiero una cama en condiciones. Si no, me vuelvo a mi casa. A ver, espera, bueno, voy a ver si puedo ver cuál es la habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una decoración rara. No sé decirte qué es. No sé decirte qué es. ¡Hala, qué guapo! ¿Ahora te gusta más? Sí, ahora me empieza a gustar bastante más. Aquí hay unas luces y pared. Ya tenemos luces, tenemos pared. No, me quedé otra vez sin... Hay que ahorrar, Lina, hay que apagar las luces. Es que no puedo. Tengo que comprar como si no hubiera mañana. ¿Sabes lo grande que es esta casa? ¿Lo grande que va a ser? Sí, ya estoy viendo. Mira, de hecho hay un enchufe, o sea, un interruptor aquí volador. ¿Qué es esto? Víctor, vení. Mira lo que puedo poner. Mira, ¿lo ves? La escalera. ¡Hola! ¡Ay, segundo suelo! Vale, hacemos una cosa. ¿Qué? El segundo piso es todo para mí. No me convence tu idea. No hay piscina por ahora, me preocupa. No, pero estoy seguro que va a haber piscina. Eso no espero. Sería la mansión de lujo. Eso espero, porque no la estoy viendo. A ver, acá, piso. Acá. Mira, ¿es esto, no? Creo, ¿no? ¿Es esto? ¿Esta va a ser la piscina? A ver, ¿sí? Sigo construyendo por acá a ver si va a ser esta o no. Escalera. Como que está empezando a... ¡Hola! ¿Qué? ¿Cuál? Una escalera a la nada. ¿Por qué? Es para el segundo piso. ¡Ah! Esa es una pared, supongo. Un momento, ¿esto no parece como un cine? Sí, parece, ¿no? Como si fuese la pantalla de un cine. A ver. Ah, no, creo que no. Bolera. ¡Bolera! ¡Una bolera! ¡Esto mola más que un cine! ¿What? ¿Cómo que una bolera en casa? ¡Construyendo! No, ahora ya sí que está. Me mola. Ahora sí que, sí que me mudo. Una super mansión, ¿eh? Ya ves. Carriles de bolera. ¡No! Luces. Me encanta porque tengo las luces antes de tener techo. Es verdad, sí, va todo un poco raro. A ver, las voy a apagar para no contaminar. ¿En serio? ¿Y ahí están las bolas de boliche? ¿Y las puedes tirar? Tengo... Que, no sé, a ver, ¿se puede? No, hasta que no esté construido yo creo que no. A ver, estatua de bolos y sofá. Creo que ya no hay más nada, Robux, ¿no? Gástatelo. ¿Qué cosa? Te llamas dólares por segundo. Es para ponerlo como de oro. ¿Lo compro? Ah, porque este te está dando más dinero, yo creo, sí. Creo que sí, a ver... Ahí está. ¿Cuánto te da ahora? ¿Cuánto tienes? 246 por segundo. Ahora sí, Lina. Mira, ahora sí que esto. Vamos a hacer. Ok, tenemos el primer piso terminado. No, me falta una ya alfombra no hay nada más acá. Que poner. Y unas lámparas. Mira, unas lámparas. Ya no hay más pues nada. Pues ya toca hacer el Invictor piso. Pero ves, no hay piscina. ¿Dónde está la piscina? Pues si está allá, ¿no? Pero no hay piscina, ¿ves? O sea, es una Ese cosa es el burra. Suelo, capaz, ¿no? No, es verdad. Capaz la piscina está en este piso. Lo que tú decías, entonces, va a estar ¿Viste? En el techo. Es que yo lo tenía todo pensado. En mi cabeza ya tenía sentido y yo sabía cómo quería hacer mi casa. Ya no tengo ni idea, la verdad. Otro living. ¿Por qué no? Ah, pues mira, voy a traer mi coche aquí. Puedes mirar la tele. No pensé que pudiera encenderse. La apago que gasta mucha electricidad y luego lo tengo que pagar. Estás en modo ahorro. Gracias por ayudar a mi economía. Nada. Porque ganando $500 por segundo... No sé si 600. ¿Y esto qué es? ¡Hola! ¡Tenemos una cascada en casa! Y podemos ponerla de oro. ¿Lo pongo? Sí. Ponlo. De ver, oro. A ver cómo se ve. Va. ¡Hala, qué guapo! Bueno, a ver, queda raro. Parece que está cayendo pismas que agua ahora. Paredes. Necesitamos paredes. Uy. Techo, sofá y más paredes, por favor, que si no... Vale. Yo, de hecho, me voy a ir a ver la tele. ¿Te vas a ir a ver la tele? Sí. ¿En serio? ¿Qué? ¿Porque es de noche? ¿Te vas a descansar? ¿Qué es eso? ¿Hay que terminar la casa? Aquí. Ala, me voy a quedar. A ver, piso del baño. Hay un baño. Ok, se sorprendía porque había un baño.
¡Víctor! ¡Víctor, no! Estoy... Me he quedado destrozado tú después de este día. Ya veo, pero mal por vos, porque acá se pueden poner sillas de piscina, así que te perdés de la piscina. ¡Cómo! Sí, ¡no! De hecho, vale, acá tengo la piscina y vale solo 25.000. La voy a poner. Vuelvo. Espérate, espérame para poner la piscina. Ya la puse. Más épico. Pero te voy a dejar. Más épico. No, pero te voy a dejar que. No, igual para, le faltan las paredes. Espérale, a la piscina. Mira, ¿dónde estás? Estoy arriba, en el piso de arriba. Está épico. Vale, subo. Yo le puedo subir. ¿Cómo? ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? Sácale. ¡No! ¡No! ¡Saca el coche de mi casa! No puedo creerlo. ¿En serio vas a aparcarlo ahí? Ay, ¡au! Ala. Bueno, está bien. Te lo permito, pero solo porque me estás ayudando. Mirá. Lo de ayudar, ayuda. Vení, acá está la piscina. Vamos a tirarnos un chapuzón. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué pasada! Ok, a la cuenta pasada. De tres. Uno. Una. Dos, tres. No, me troleaste. Me troleaste. No me lo puedo creer. Vale, vale. A la mira, baja. ¿Qué? Puedes ver como la parte de abajo. ¿En serio? La base, sí. ¿Puedes ir para ahí? Yo creo que cuando, tal vez si lo construimos, sí, ¿no? No lo sé, la verdad. Pero eso está muy caro, así que yo diría que... No, se me puso a 400 a la hora. ¿Sabes lo que significa, verdad? ¡Que hay que gastar Robux! ¡Por dos! ¡Necesitamos otro por dos! ¡Un por cuatro! Es que no sé si hay por cuatro. Inténtalo. A ver, estoy buscando, espera. Puse un por dos, pero... No, no lo puse. Ahora sí lo puse, a ver. No, no hay más. Ok, ahora sí, a gastar. Vamos a hacer acá las habitaciones. Acá hay un baño, tenemos que terminar este baño. Es verdad, no tenemos ningún baño, ¿no? Hay uno abajo, pero no hay ninguno acá. Sí, lo estaba haciendo mientras vos estabas despistado. ¿Cuántas así que, habitaciones crees que tiene entonces la casa? No lo sé, la verdad, porque hasta ahora no tenemos ninguna. ¿Mesa de cocina? ¿Cómo mesa de cocina? La cocina hasta el momento no hay ninguna. ¿No hay cocina? Ni cocina ni ninguna habitación, qué raro. Es verdad. O sea, nada de nada. Lo único que tenemos son living y una bolera. Hice primero la bolera que antes que poner un living o algo así. ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? Ah, no, al lado de todo el café. Mira, ¿qué habitación? Hay una habitación. Ah, esa es la cocina. Claro, sí, mirá. Tenemos el techo, una barra. Hola. Me encanta. Barra y todo. Mira. ¿Y hay otra chimenea aquí? Sí, hay chimeneas por todos lados. Al menos en invierno no voy a pasar frío. Pero necesito una habitación, si no, ¿dónde se duerme? En la piscina. ¡Holo! ¿Vos decís? El suelo. ¿Qué? ¿La pared? Yo pensaba que no iba a ser tan grande. Mira eso. Ahora tengo ingresos de 1036. Ah, o sea, cuanto más construyes, más cobras. Claro, te van dando. Cuando vos vas construyendo, te van dando dinero. ¿Qué es vale, esto? Pues creo que esta es la primera habitación, ¿no? Puede ser, a ver, vamos a ver si me dice de poner una cama. Necesito una habitación para dormir, porque esto ya caminadoras. De color granate no. Esta, ¿eh? Víctor, acá está tu lugar preferido. ¡Un gimnasio! ¡Qué guapo! ¿Viste? Y una televisión y sí. Todo. Es súper pro. Aquí me voy a quedar. Igual sí, me preocupa aquí. El hecho de que todavía no haya habitaciones, de que tengamos un gimnasio y no donde dormir. Bueno, no importa. ¿Cómo no importa? Gimnasio todo el día. Yo, de hecho, me puedo quedar aquí dormido en el banco de las pesas. Sí, mientras haces pesas. Puedes dormir mientras haces pesas. Bueno, me quedo dormido y, ¿sabes? Hago pesas y luego me duermo. No sí, no, no. A ver, suponía que no te ibas a quedar dormido mientras hacías pesas, ¿no? No, claro. No soy tan... ¿Tan pro? No soy tan loco. A ver, ¿y esta? No sé. Me fui. Espera, ahí voy. ¿Cuál hacemos primero? ¿Esta o la otra? Esto esta, ¿no? Ya parece un cine. Parece un estudio de grabación para cantar. Es un cine. ¿Viste? Yo lo sabía. Tengo un cine en casa. Bueno, es normal en mi casa también. No me lo puedo creer. Y ahora vamos a esta. También tengo un cine en mi casa. ¿Ah, sí? Pues yo no. No. ¿Y esto qué va a ser? Esto supongo que va a ser una habitación, esta de acá, y es el baño. A ver, vamos a ver, porque tiene como, mira, tiene como un balcón. ¡Cama! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Hay una habitación! ¿Cómo que tuya? Primero mía. ¡Qué bien estoy! No. Habitación tu habitación, nada. Mira, techo, luces, ya está. Sí que voy a poner esto. ¿Igual va a ser la mía entonces? No sé, otra. En el gimnasio se duerme bien, pero... ¿sabes? No, creo que es un poco incómodo el gimnasio, pero tampoco esta, ¿ves? Porque esta es mía, tiene armario y tiene un baño integrado.
Ya, está al lado del cine, te va a molestar el cine, yo creo, ¿eh? ¿Qué? Sí, a menos que vos lo prendas, no me va a molestar. Mira, mira, Lina, mira, mira, mira. ¿Quieres ver un truco de magia? A ver. Me voy. ¿Dónde estás? Víctor, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Te fuiste a tu casa? En el cine. ¿Te fuiste al cine? ¿Estás en el cine? Mira, ¿cómo hiciste para aparecer en el cine? Mira, me voy. ¿Cómo hiciste? Te acercas a la pared, te puedes sentar. ¿En serio? Sí. No. Es una mansión de lujo. ¡Ay, verdad! ¡Me senté! Ya entendí. Te juro que no entendía cómo lo habías hecho, ¿eh? Creo que ya terminamos esta parte. O sea, que ahora que tendríamos que ir a la parte abajo. No, pero tiene que haber una escalera, ¿no? ¿Cómo? Pará, me falta el techo acá. Y no sé cómo poner el techo de esa parte. ¡Escalera! Hay una escalera de verdad. Decime que no quedan muchas cosas acá. A ver, piso, pared. Parece grande, ¿eh? Víctor, ya tenemos este piso terminado. Nos queda. ¿Mira cuánto trabajo ha sido esto? Sí, pero nos queda otro acá. O sea, ¿entendés que no se termina esta casa? Ya, ya lo veo. Ya vamos. Una mansión hiper mega gigante. ¿Qué? Ya, que llevamos cuatro pisos, ¿no? Sí, y eso que también tenemos un sótano. Mira, mira, creo que voy a cambiar mi casa. ¿Esto qué es? O sea, esto es... trastero, o sea, como para sí, como para cosas, guardar ¿no? cosas, creo. Es que tengo ¿cómo? Tantas cosas en esta casa que ya pierde sentido tener tantas cosas en la casa. A ver, ¿o a ver, no? ¿Esto es un baño, creo. ¿Un baño? Ah, sí, es verdad. Es gigante. ¡Mirá! Y está re bueno el baño este. A ver, espera, espera. Y esta, o sea, toda esta planta de aquí arriba es como una planta gigante para vivir una persona, ¿o cómo es? Mira, hay una cama, sí puede ser, ¿eh? Y ¿sí, podemos no? hacerla de oro. ¡Sí! Pues esta va a ser la cama del gran rey. Mira, mira te doy una cama doradita, ¿te parece? Madre mía, me parece. Y fantástico. Mira, no, para, es que además mejor. Esta es la habitación que tiene computador. ¡Es verdad! ¡Dios, cómo mola! Oye, también te digo, la casa es enorme, pero el setup es una caca. Sí, la verdad que sí, es tipo una casa gigante. Y de repente la computadora más chiquita, el setup ¿sí, más no? chico que pudieron encontrar. Ventanas. ¡Wow! Pará, quiero ver la casa de lejos. Mira lo que es esto. Yo también lo estoy mirando desde lejos. Es una locura. Sí, tiene un piso, dos, tres, cuatro y el sótano cinco. Es una locura. Pero. Ya falta ¿de uno verdad? Y ya se acabó. ¡Escalera! Ya. ¡Ah, no! ¡Es para ir no. abajo! ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ay, qué bien! Pará, o sea, porque. Espera, sí, creo que sí. Acá hay algo que puedo poner acá afuera. Ah, no, pará, que abajo me quedó una habitación sin terminar, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Sí, la acabo de mirar para abajo y acabo de ver que hay una habitación que no está terminada. Así que me voy a ir para abajo para poder terminarla. Acá. Baja por la escalera que bajaste y ahí hay una. ¿No me ves? Bueno, dos habitaciones. Mira, vuelve, te voy a... vuelve. Sí, mira, yo salgo para el. ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí. Ah. Estoy en el que no, está... o sea, no me allá digas, al fondo. ¿En serio? Si pasas estas puertas, aquí queda algo. ¿En terminar. Serio? No, no ¿sí, puede no? ser. Esto, te digo, es la última vez que hago una casa. O sea, no ya puede no vas ser. A ser constructora. Puf, techo computador. ¡Ah! ¡Oh! ¡Acá está el setup! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! No, pero este nos lo turnamos, este ¿eh? Este nos lo turnamos. ¿Ah, sí? Sí, vale, vale, muchas gracias. Porque yo muchas también gracias. Lo quiero este, ¿eh? Bueno, mira, te puedes relajar. Tiene hasta aquí. Su lugar. O sea, podés estar haciendo videos y después salís a relajarte mirando la puesta del sol. No me lo puedo creer. Es está una locura. Valió la pena el llegar hasta esta parte de hacer nuestra casa, ¿eh? ¿Qué? Lo único que creo que ahora nos falta la base secreta. Es el sótano. A ver, vamos, vení. Vamos. Tengo que apagar todas las luces de esta casa, no voy a quedar loco. No, creo que ya se quedan prendidas, ¿eh? O sea, ya se sí, quedan encendidas. Creo que para siempre. Oh, no, mira esto. Agua. A ver. ¿Cómo agua? ¿Eh? Un depósito de agua, ¿no? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Experimentos? ¿O qué? No lo sé, es que me estoy preguntando. ¿A qué nos... oh, un acuario. No. ¡No! Es un acuario en casa. Acuario en casa. No. Aquí. No. Esto es una locura. Pero una locura mal. Y no nos podemos meter acá. No. No, esto es para filtrar el agua. Bueno, pero es que estaba lindo, qué sé yo. Pensé que esto solo iba a ser como para guardar dinero o algo así. Esto es una sala de juegos. No, nos estábamos perdiendo lo mejor. No me lo puedo creer.
Puff, todo. Alfombra, luces, mesa de air hockey. Sí, sí, de air máquina hockey, de arcade. Quiero jugar. Mira esto, pero se puede jugar. Ay, no. No nos deja. Qué mal. Hombre, normal, esta era la parte más cara. Bueno, sí, era la parte más cara, pero es que unas luces ahora me salen 170.000. Ya, pero creo que habría que ponerlas, porque no veo nada. A ver, voy a poner las luces porque no se ve. Ahora lo que nos falta es comprar arte acá. Podemos hacer que este sea de oro, lo hago de oro. El mono este, no sé. ¿No? ¿No lo hago de oro? Nah. Nah, es muy feo. Ok, listo, este, luces. Eso lo voy a cambiar. Me parece bien, te dejo comprar el arte. ¿Sabés algo de arte? Porque yo no. Sí, yo bueno, sé. Bueno, me parece bien. El mono liso, voy a poner. Estantes, estoy poniendo estantes en teoría, la biblioteca, pero es que no los veo. Fin. ¡Es verdad! ¡La biblioteca! ¡Es verdad! Ya era hora, mira qué épico. ¿Y las luces acá? ¿Le pongo a esto sí? ¡Ahora sí! ¿Este sí lo librería. Pongo dorado? ¡Qué bonito! Sí, sí, este sí. Este sí, este sí, este sí. ¡Listo! Mira, puedes poner música. ¿En serio? Poner música. Es verdad, pusiste música. Bueno, pará, vámonos. Ahora nos queda esta habitación. Cuidado si te vas a meter acá, que hay que saltar. ¿Esta qué es? Esto. ¿Gimnasio? No tengo ni idea de qué es. Pero tiene que ser algo re bueno porque tiene... ¡Salón de baile! Mesa de piscina, ¿qué? De ping pong, de billar. Ah, no sé, me decía... literal leí piscina. ¡Hala! Okay. ¡Un super auto! ¡Ese auto está mejor que el tuyo! Sí, la verdad es que este está bastante mejor que el mío. ¿Cómo lo han subido aquí arriba? No, no sé. Apareció acá. Lo logramos. Spawnió. Lo terminamos. ¿Ya? Terminamos nuestra casa. ¿Tú crees? Sí. Ya, pero seguro que si miras el porcentaje no es el 100%. 98. ¿Ves? Pero porque creo que te cuenta las cosas de oro y todo eso también, si querés el 100. Pero tenemos... la casa terminada, ¿te lo puedes creer? Creo que me voy a largar a llorar. Yo quiero verla. Yo también. Quiero verla desde lejos. Yo también. Verla. A ver, desde acá. ¿Desde aquí, no? Sí, desde acá. Se va a poder. No puede ser, mira lo que es esta casa. ¡Dios! Me costó todos mis ahorros, aunque ahora me esté dando dinero. Pero acá tengo mi casa, la casa soñada. No, no, me lo no puedo tu creer. Casa no, mi casa. Bueno, no, me ayudaste mucho a construirla, así que... Nuestra casa. ¿Te parece? Yo me voy a quedar en la suite más épica. Hasta en el gimnasio me quedaría a vivir en esta casa. Bueno, no hay problema. Pero es de noche, así que yo me voy a dormir, me adiós. Tiro, y también. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión.